Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Double Trouble en Corea. El día de hoy les traigo un nuevo video para este proyecto que ya les había comentado, que se llama K-Influencers. Y el día de hoy vamos a hablar de las cuatro estaciones de Corea. Es decir, primavera, verano, otoño, invierno. Porque ustedes no sé si sabían, pero por algo por lo que se distingue Corea es por tener muy definidas sus cuatro estaciones. Así es que, pues, si hay algo que a mí siempre me preguntan es ¿cuándo es la mejor época para ir a Corea? Y es una pregunta muy difícil porque para mí en todas las estaciones como que hay algo padre que hacer y hay muchas cosas. Entonces, el día de hoy les voy a decir qué pueden hacer durante la primavera, verano, otoño e invierno. Así es que voy a empezar por explicarles un poquito. Corea tiene sus estaciones súper definidas. Vamos a empezar con la primavera, que esta va de marzo a junio y las temperaturas de primavera varían entre los 15 y los 18 grados centígrados. Es un clima muy rico porque pues puedes usar chaquetitas, saquitos, es muy padre y en general pues todo se torna verde, entonces como que el país vuelve a recobrar esa vida, ¿no? Y luego sigue el verano. El verano va de julio a agosto y va entre los 18 y los 32 grados. El problema del verano es que es muy, muy húmedo en Corea. Para mí es de mis épocas menos favoritas por el calor, no por las cosas que se pueden hacer, pero es algo que yo preferentemente evito el calor, me gusta más el frío. El otoño es lo que le sigue, que viene de septiembre a noviembre y este más o menos va de los 19 a los 23 grados. En otoño tenemos muchas lluvias, empieza a cambiar de color todo el follaje, todos los árboles que eran verdes empiezan a poner rojos, amarillos, cafés y en general a mí me gusta muchísimo el clima también porque estamos saliendo como de ese calor horrible, sofocante, a un frío así como rico, pero tampoco es el invierno que es súper súper frío. Lo que nos llega a pues el invierno, que es de diciembre a marzo. En invierno las temperaturas van de los 5 a los menos 20 grados centígrados, lo cual lo hace una época muy, muy fría. A veces hay nieve, todo cambia de rojo, amarillo y café a literal café, los árboles se quedan sin hojas, pero como que visualmente no es tan llamativo porque pues todo se ve como muy decaído. Bueno amigos, decidí traerlos a un lugar un poquito más tropical porque vamos a hablar de la primavera. Si alguien, ustedes le preguntan a alguien cuál es la mejor época para viajar a Corea, les va a decir primavera. El problema de la primavera es que todo mundo quiere viajar a Corea en primavera porque es la época de los cerezos. Entonces es una época, claro que sí, está increíble disfrutarla, pero pues también van a encontrar muchísima gente a donde vayan. Así es que les voy a dar un par de cosas que deben hacer si ustedes visitan Corea en primavera. Obviamente la número uno tiene que ser visitar los cerezos porque Corea. Hay cerezos, hay como de ciruela, son muy bonitos. Entonces En el río Han hay varios parques donde pueden ver muchísimos de estos árboles. Hay muchísimos lugares en Corea donde pueden disfrutar de los cerezos. La segunda y una de mis favoritas y de Diana también siempre, la verdad es que nos gustaba mucho hacer eso en los cumpleaños, es hacer un picnic en el río Han. El río Han es extremadamente largo, hay muchísimos parques, hay muchísimas áreas verdes donde ustedes pueden ir a hacer su picnic. Es más, hay una parte por la estación Yowinaru donde ustedes salen y les rentan o les venden tapetes para el picnic. Les dan folletos de pollo porque ustedes pueden hablar y decir tráeme el pollo, estoy justo donde está el letrero de la basura o de los baños o así, y te llevan tu pollo. Venden comida, hay tiendas de conveniencia donde pueden comprar bebidas, helados, todo para su picnic. Así es que ustedes no, o
se preocupen si un día se encuentran en el río y dicen, no traigo nada para mi picnic, ahí lo van a encontrar. También es perfecto si quieren ir a una date. Guiño, guiño. Esto, lo siguiente es algo que yo siempre quise hacer, nunca tuvimos la oportunidad, pero es visitar una de estas granjas, porque se llaman farm, de fresas. Pueden ir, pagan una cantidad, más o menos creo que están en $40, y les dan normalmente una canastita o una cajita o un contenedor donde ustedes van y recogen sus fresas, y esas fresas que recogen ustedes se las pueden comer y llevar a su casa. Y hablando de fresas, también como hay mucha fresa, en varios hoteles acá muy nice hacen buffets de fresas. No es que nada más les pongan fresas y coman fresas sin parar, sino que ellos hacen postres, helados, bebidas, comida, etcétera, y hacen un buffet donde ustedes pueden disfrutar muchísimos platillos que incluyen la fresa. La siguiente es a visitar los campos de té. Hay unos que se llaman, son muy famosos, que se llama Boson, y es que esta es una fecha perfecta porque es una fecha de recolecta de té. Entonces ustedes pueden ir, dar un paseo por ahí, ver cómo se hace la recolecta, cómo, y obviamente aquí en estos lugares les van a enseñar o les van a explicar muchas cosas del té, pueden probar tés en diferentes variedades. Ok, también en primavera hay un evento muy importante que sucede entre la isla Jindo y la zona costera de Corea. Este evento se le conoce como la división del mar, y lo que pasa es que baja la marea tanto, o sea, al nivel que queda pura arena. Entonces lo que hace mucha gente es que se reúne en esa época y lo que hacen es cruzar de la línea costera de Corea hacia la isla Jindo caminando. Y por último, en primavera les voy a recomendar el jardín del bambú. Este jardín se encuentra en Damyang, y ahí en este jardín podemos encontrar pabellones, cascadas, estatuas de pandas, y en general es una cosa muy bonita. Ese sí lo hicimos, Diana y yo fuimos una vez. Está lleno de bambús que están del piso y son muy muy altos, entonces te puedes tomar fotos bien padres. La verdad es que es una de esas cosas que dices wow. Y pues ya les digo, primavera es una época increíble para visitar, pero no por eso es la única buena para visitar. Así es que en el siguiente clip les voy a dar lo que pueden hacer en verano. Y las cosas que podemos hacer en verano. La verdad es que verano debe ser como una de las épocas como más populares para viajar a Corea. Así es que hay muchísimas cosas que hacer. Yo les voy a dar un par. Ok, la primera sería ir a visitar la isla Jeju. Esta isla es súper bonita. En invierno es súper bonito, pero es muy necesario que... O sea, sí es de mucha utilidad que ustedes tengan coche para visitar, porque el transporte es un poco complicado. Ahí sí está como más todo en coreano. No había tanto inglés cuando nosotros fuimos. No sé ahorita, pero yo he ido en otoño, y a pesar de que es súper bonito, pues las playas no están abiertas, porque ahí las playas sí abren únicamente en verano. Si ustedes visitan Jeju, es súper, o sea, famoso ahí, y comer el cerdo negro, el black pork. Hay muchos restaurantes, de hecho hay restaurantes con estrella Michelin que pueden ir a disfrutar. Están muy rica la comida, la verdad, y no es como tan cara como uno podría imaginarse. Y pues hablando de las playas, que por supuesto pues es lo que debemos de hacer en verano, en un lugar que hace tanto calor, Busan es como una de las opciones. Está súper padre. En Busan hay un mercado de pescados, pueden ir a caminar por ahí, comer algunas cositas ricas, pueden ir a una de las playas más famosas, que es Haeundae. Y una de estas cosas es que yo una vez fui a la playa y había gente vendiendo pollo frito en la playa. No es como aquí en México que pues te venden mariscos, camarones, cócteles, tostadas, frutas, cositas frescas. Ahí vendían pollo frito y cerveza. En verano también hay muchos festivales. Uno de los festivales más famosos es el Festival del Lodo, el Mud Festival. En este festival pues hacen muchísimas actividades, hacen como concursos, hay conciertos de K-pop, hay mucha comida. Y yo les recomiendo que siempre chequen las páginas del gobierno, porque a veces el gobierno lo que hace es que ellos sacan autobuses, tú pues te registras o pagas una cantidad muy pequeña y estos autobuses te llevan y te regresan a Seúl.
Otra cosa, en Busan también se hace el festival del rock en verano. Ahorita obviamente pues por COVID y eso, me imagino que estos festivales están suspendidos, pero pues ya una vez que todos podamos volver a viajar, me imagino que estas actividades volverán a estar disponibles. Comida de verano. Comida de verano hay dos cosas. Hay una cosa que se llama samgyetang, que es una sopa de pollo. Este pollo viene relleno con arroz, verduras, etc. Tiene ginseng y se dice que es como súper bueno, tiene muchas propiedades para que te hacen bien al cuerpo. Y a pesar de que es una sopa caliente, este platillo se come en el día más caliente del verano, porque se supone que así, de esa forma, tu cuerpo se aclimata a tu alrededor y tienes como menos calor. Otra comida como muy de verano también es el naengmyeon, que son los fideos fríos. Naengmyeon, hay muchísimas opciones. De hecho, acaban de sacar una serie en Netflix para que ustedes la chequen, donde les hablan de los diferentes tipos de fideos fríos que existen en Corea. Y pues si ustedes están en Seúl y no quieren ir como a ningún otro lugar, también está el río Han, que en verano abren playas como artificiales, abren albercas, alrededor de todo el río Han, bueno, a lo largo del río Han hacen muchas actividades, hacen como parques acuáticos, puedes ir ahí, también están los cruceros que puedes ir a disfrutar, los cruceros a veces en las noches tienen como cenas especiales con show, eso está muy padre, por si no quieren salir de la ciudad. Hablando también de estos parques, pueden ir a Seúl o muy cerquita de Seúl, que hay parques acuáticos. Hay un parque acuático muy famoso, lo voy a poner el nombre aquí porque no lo recuerdo en este momento, y también pueden ir a lugares pues más frescos como Everland y como Lotte World, que Lotte World tiene una pista de hielo adentro, entonces es como un lugar fresco en la parte de adentro del parque. Ha llegado la hora de hablar de el otoño. Ay, lo primero es algo que creo que a la gente que le gustan los doramas les va a gustar mucho, es visitar la isla Nami. Esta isla es como muy famosa entre los amantes de pues, los doramas, de las series coreanas. Y aquí lo que pueden hacer es visitar, hay una calle que está llena como de árboles de ginkgo, no sé cómo se llaman en español, pero son como unas frutitas amarillas que caen. Otra de las cosas que pueden hacer es, pueden visitar, o más bien no visitar, sino que escalar algunos montes, algunas montañas, porque hay buen clima, no hace tanto calor, todavía hace un poco de frío y entonces como que te sirve ese ejercicio para calentar el cuerpo. Hay mucha gente que se va a Bukansan o al Parque Nacional Soraksan. Para esto yo les recomiendo que, pues cuando ustedes vayan, si es que van a escalar estos lugares, pues que se lleven como el equipo necesario, pues tenis cómodos, ropa cómoda, ropa que te cubra como del frío, de la lluvia, y que se lleven snacks. Si ustedes no saben dónde comprar sus snacks, estoy muy segura que debajo, bueno, al pie de estas montañas, de estos lugares, va a haber puestecitos donde puedan comprar pues huevos cocidos o kimbap, fruta o lunchboxes, cosas así. Entonces les recomiendo que hagan esto. También esta es muy buena época para tomar el tour por la zona desmilitarizada. Es el DMC, porque pues es como les digo, el clima está muy bueno y este tour está muy interesante. Personalmente yo lo he hecho una sola vez y pues si de pronto vas como con ese de ¿qué pasará? No pasa nada malo, te llevan a lugares, no te llevan a lugares peligrosos, pero pues te aprendes un poquito acerca de pues lo que es la relación de Corea del Norte con Corea del Sur. Entonces eso siempre está muy interesante. Lo que pueden hacer es visitar el edificio 63, que muchos lo conocen porque es un edificio muy alto, es como color bronce, es como, está muy padre, es muy grande y es todo como de vidrio, entonces brilla mucho. Está hasta arriba, hay un mirador y una galería de arte, y en otro piso hay un acuario. El precio de la galería de arte está aproximadamente en 13.000 wones, que sería como 220 pesos, 200 pesos más o menos. Y para el acuario está en 25.000 wones, que sería más o menos unos 450 pesos. Otra cosa, si a ustedes les gusta mucho como la comida, les recomiendo que vayan al mercado Hwayang, que se llama Hwayang Shijang. Este mercado tiene muchísima comida de dónde escoger.
hay topoki, el pulpo este que nada más cortan y todavía se sigue moviendo, ahí lo pueden probar. Pueden comer mandu, bibimbap, fideos. Tienen todas las comidas, las pueden probar. Pueden ir de puestecito en puestecito. Yo lo he hecho, he llevado amigos a que lo hagan y es un muy buen plan para hacer en estas épocas. La verdad es que a mí el otoño me gusta muchísimo. Es una época que yo disfrutaba mucho. Por ahí Diana y yo nos fuimos a tomar unas fotos a un parque que está... a un parque que se pone súper bonito en otoño. Les voy a dejar alguna foto por aquí para que la vean. Y pues vamos a pasar a lo que sigue, que es el invierno. Bienvenidos a mis recomendaciones para el invierno. Por eso tenemos una chimenea aquí, porque hace mucho frío. Bueno, la primera recomendación que les voy a hacer es algo que yo pues nunca lo disfruté, así como mucha gente, pero los ponen mucho en los doramas, así es que se los voy a recomendar porque muchos de ustedes, estoy seguro de que les gustará esto, es una ida al Jinjilban. Al Jinjilban. El Jinjilban es básicamente el sauna coreano, pero aquí la cosa está, es que no es como de esos saunas como... tradicionales que conocemos como de otras partes del mundo. En este tú llegas, pagas tu entrada, los hombres van de un lado, las mujeres van de otro, te dan un como tipo uniforme, que te dan un short y una playerita, generalmente son como naranjas o rosas, y lo que haces es que pasas al área donde te bañas, todos desnudos, ahí todos nos vemos todo, nada de que me da pena. Después de que tú pasas y ya te bañaste y estás limpio, ya te puedes meter como a las áreas comunes donde hay albercas, albercas de diferentes temperaturas. Y pues también cuando tienes tu ropa te puedes meter a diferentes salones del sauna, que está por ejemplo un cuarto con sal, pero el cuarto es caliente. Entonces te metes ahí y estás así como sudando, sacando todo lo malo. Y luego te metes a un cuarto que está todo congelado. Entonces tu cuerpo está como y también hay un área común donde tú puedes dormir. Te dan como un bloquecito, como un tabique, pero obviamente es como de almohadita y creo que un tapete, no estoy muy segura, nunca lo hice, pero puedes comprar ahí comida. Hay como pues kimbap, venden una bebida que se llama shige, que es como una bebida de arroz, como si fuera un agua de arroz. Y es muy popular, también los huevos cocidos, es muy común que se coman en estas áreas. Así es que, pues es un lugar donde pueden ir a refugiarse del frío del invierno. Lo siguiente es, escojan un café súper bonito, un café que hayan visto, un café que se encuentre en la calle. En Corea hay muchísimos cafés y pasen el rato en uno de estos cafés. Tómense un café, prueben un pastel, prueben un postrecito. La verdad es que los cafés en Corea son muy, muy bonitos. Y también es como un lugar donde se pueden refugiar del frío. Y pues sentarse ahí nada más a ver pasar a la gente. Está muy interesante. Ay, otra cosa que me gusta mucho del invierno es que ponen pistas de hielo. Hay una pista de hielo que ponen en City Hall. La estación de metro así se llama, City Hall. Y sales y ahí la vas a ver. Está frente a un hotel. No hay pierde. Cobran muy poquito, te prestan, bueno, te rentan los patines y te puedes meter. A mí me gusta, si no les gusta patinar o si no saben patinar, pueden pararse ahí a ver, pues porque siempre hay gente que se cae, que esto, que lo otro, ponen música, se pone muy animado, está padre. O también hay lugares, hay un lugar que se llama Tuxom, la estación Tuxom, ahí ponen una montañita como de nieve. Bueno, hay nieve, pero también es nieve falsa. Y ustedes pueden entrar, pagan su entrada y agarran una llanta y se avientan del DC. La primera vez que yo lo hice, me dio miedo, pensé que me iba a salir borrando hacia el río porque está junto al Han. Pero no pasó nada, está muy entretenido, está muy divertido. Así es que si les gustan ese tipo de cosas, vayan, solo que vayan abrigados, chamarra, calcetín grueso, unos guantecitos, porque obviamente hace mucho frío. Ay, hablando de estos deportes, también hay muchos resorts donde ustedes pueden ir a esquiar. Si no saben esquiar, ahí dan clases también, obviamente se cobran. Si no tienen ropa para esquiar, no se preocupen, que ahí hay unas tiendas donde ustedes pueden rentar. Y hay tallas,
aunque probablemente les digan, tú tienes que escoger talla de hombre, no que me haya pasado ni nada. Pero está padre, también se pueden aventar de estas donitas ahí si no quieren esquiar o hacer snowboarding. Otra cosa que les quiero recomendar es ir a Dongdaemun. Dongdaemun es un área donde venden muchísima ropa y ahí también se encuentra el DDP, que es el Dongdaemun Design Plaza. Este es un edificio que a lo mejor han visto la foto, se los voy a poner aquí. Es un edificio que parece como una nave así masiva, como alien. Está increíble por dentro, es muy padre. Entonces tienen que visitarlo. Por último, les voy a recomendar mi actividad favorita, que honestamente yo haría esta actividad en cualquiera de las estaciones del año en las que yo visite Corea, que es ir al karaoke. El karaoke es un lugar, no es un karaoke, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero el karaoke es un cuarto privado, tú rentas tu cuarto, entran, pues depende ahí algunos que tienen cierto número para que entren, etc. Y tú pones todas las canciones que quieres, te dan libros con los códigos de las canciones, hay canciones en español, hay canciones en todos los idiomas que se puedan imaginar, bailas, puedes beber un poquito ahí y sacas tu estrés. Hay unos lugares donde puedes estar tú solo, que son como cuartos chiquitos para una persona. Entonces mucha gente lo que hace es que cuando está muy estresada, va al karaoke y canta unas canciones, grita y se libera. A mí me encanta el karaoke, soy fan, quisiera hacer karaoke todos los días. Entonces, estas son mis recomendaciones para algo que ustedes pueden hacer si visitan Corea en el invierno. Amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado estos tips. Espero que ustedes cuando vayan a Corea, ya sea en la época que vayan, puedan hacer uso de estos tips y puedan hacer alguna de estas actividades. Esperemos que ya el COVID pueda, pues, poco a poco irse alejando de nuestras vidas y con las vacunas ya podamos volver a viajar, perdón. Entonces, pues eso es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden de compartirlo si creen que a alguien más le puede funcionar. Se pueden suscribir aquí abajo en el botón rojo. No olviden darle like y nos vemos en el siguiente video. ¡Pium! Dejemos que pase la ventisca y los camiones.